Tres. ¿Y qué hago? Hola. Ah. Sean todos ustedes a The Guest. Esto es El Invitado. Queridísimo, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Bien, siéntate, por favor. Gracias por la invitación. Bienvenido. Digo, me aplaudo solo porque, pues, no hay público, pero... ¿Y ellos qué? ¿Son pues es invitados? Gente del staff. Staff. No, del staff. No dije esto. Alancito, bienvenido. Pero yo me aplaudo. Bienvenido. Es nuestro primer invitado, güey. Soy el primero de este ¿Cómo proyecto. ¿Cómo te sientes de ser nuestro primer invitado? Bien, pues privilegiado, porque sé que tengo palancas para poder estar aquí y hice uso de ellas, di un poco de dinero. Oye, ¿a quién? Sergio me dijiste. Sergio, ¿no? ¿Verdad? Es un privilegio para mí tenerte aquí, porque somos amigos, somos cuates desde la primaria. Yo te cargué, yo te limpié las... Alan Slim. De entrada tienes un apellido... Poderoso. ¿Sí? Un apellido poderoso. Poderoso. Y digo, es una pregunta que siempre todo el mundo te hace seguro, güey. Uh-huh. Alan Slim, ¿eres o no eres de los Slim? Pues... Para empezar, ¿no? Sí, todo el tiempo me hacen la pregunta... De que si soy pariente de Carlos Slim. Mi abuelo es primo hermano del señor, del ingeniero. ¿Tú lo conoces a Carlos? No, yo no lo conozco. No lo conoces. Carlos. ¿Qué onda? ¿Quién es aquí? Carlos. ¿Eres de Mexicali? Mexicali. Bueno, California. Así es. ¿Eres psicólogo? Soy psicólogo. De profesión. Y actor. Es correcto. De profesión. Es correcto. ¿Y cómo chingados llegas? O empiezas desde nada, estás en tu tierra, en psicología, estudiando cualquier otra cosa y de repente, pum. La pregunta típica, güey, ¿cómo brincas? ¿Cómo salta? ¿Desde qué? ¿De dónde? Pues es que ya, yo creo que ya venía surgiendo desde los 14 años. Y vine y justamente me llevaron a una obra de teatro que se llama Vaselina, era un musical, uh-huh. Es un musical. Y estaba justamente en cartelera Irán Castillo y Benny Ibarra. Wey. Irán Castillo para mí era... Lo máximo, o sea, estaba enamorado de ella. Me encantaba, o sea, estaba vuelto loco por ella. Tenía recortes de ella. Esto me da un poco de vergüenza. pero me trajo mi tía, vimos la obra y yo estaba así, vuelto loco. Y me dice, se acaba la obra y me dice mi tía, vamos a verla. ¿A ella? La vas a conocer ahorita. No. La gente salió del teatro y mi tía me llevó así, me metió por una puerta. Y nos metimos así a bambalinas. Ajá. Y en eso va pasando una chava hermosa y mi tía le dice, ¿eres tú? Y ella voltea y nos ve y dice, ¿qué? Y mi tía, ¿eres o no eres? Y entonces ella dice, ¿quién? ¿Yo, Irán Castillo? Sí, soy Irán Castillo, ¿qué pasó? Y le dice, es que te quiero presentar a tu novio, le dice mi tía. ¿Cuántos años tenías? 14. Yo tenía, no, 10. ¿10 años? 10 años. Y entonces volteo y yo así, yo no dije, no, no dije nada, no dije ni hola, no dije nada. Me quedé viéndola así nomás. Y mi tía, me presenta con ella y le doy la mano y me dice, dame un beso. Y le di un beso en la mejilla y me dice, pues, mucho gusto, novio. Te juro que en mi realidad de niño me quedé con de que sí éramos novios. Entonces, yo llegué a Mexicali diciendo que tenía novia. O sea, no dormía, pensaba en ella todo el tiempo. Era una cosa súper, súper increíble. Pero para mí fue un sueño maravilloso. Yo vivía con mi abuela. Tenía muy buen ojo mi abuela, ¿eh? Yo decía, yo quiero estar en esa televisión. Un día quiero que mi abuela me vea. Desde aquí, desde esta sala, quiero que mi abuela me vea ahí adentro.
Y no lo logré del todo, porque cuando yo me vine a México... ¿Sí vive tu abuela todavía? No, ya no. Cuando yo me vine a México, mi abuelita se quedó sin vista. Oh, y pudo escucharme en la televisión cuando salí por primera vez, pero ya no me vio, pero yo fui feliz. Entonces me decía, ya te escuché. No es cierto. Sí, te lo juro. Qué linda, no manches. Entonces fui muy feliz, se me salían las lágrimas. Y a partir de ahí la actuación se me quedó en la cabeza y en el corazón. ¿Pero hasta cuándo dijiste? 25 años. Pobre. No, tenía 29 años. Ah. Cuando yo siempre les decía a mis amigos, un día me voy a ir a México, un día me voy a ir a México, un día me voy a ir a México. Y me fui a México. Pero a los 29 años, justamente, sale la oportunidad de venir al casting del CEA. Dije, bueno, vamos. Y me fui a... Me vine a México así de que 4 días o 5 días. Hice mi casting, me regresé a Mexicali. Y me marcan un teléfono del DF. Y yo, bueno... Sí, sabe que le hablamos de Banamex, no ha pagado su tarjeta. ¿Qué? Del banco no hemos recibido su depósito, joven. Y me dicen, oye, nada más te avisamos aquí de la escuela del CEA para avisarte que estás... En diciembre. Ajá, en diciembre. De hecho, fueron como 3 o 4 días antes de mi cumpleaños y me dicen, has quedado en la escuela. El 19 de diciembre. Entonces me hablaron como un 15 por ahí. Es que yo cumplí el 14. 4 y me hablaron el 19 también. Ah, pero a mí me hablaron antes, me hablaron como el 14. Ah, no, 15. No, pero a mí después. ¿Cómo? Y fíjate que de vez en cuando llego a dar algún, no terapias, pero sí asesorías, porque me llaman a veces mamás de niños o así, que me dicen, oye, ¿sabes qué pasa esto? Pero ya te llaman. Ayúdame. Para verte, güey, para conocerte, no para... Nah, pues son mamás que quiero mucho y que ya hay una relación muy grande desde entonces. ¿Una relación de papás. Pareja? De... ¿Cómo crees? ¡No! Oye. Eso es, no es muy profesional y si lo hubiera no lo diría. Saludos. Alan Slim Campeche, los amo. Ay, yo también, güey, me siguen. Alan, todo mundo me habla de Alan Slim Campeche, los adoran, mis amigos. Todo mundo me dice que Alan Slim Campeche están siempre a la orden del día, gracias, al 100%. Gracias por seguirnos. ¿Qué tan difícil es? O sea, quiero que tus fans, tus seguidores, la gente que quiere saber de ti, ¿cómo ha sido tu trayecto? ¿Qué tanto has tenido que golpear? ¿Qué tanto has tenido que hacer? ¿Te has frustrado? ¿No te has frustrado? Porque lo que quiero que sepan es... Esta profesión está cabrona. Uh-huh. Entonces quiero que... Sí, lo es. Y la gente ya te conoce como, ay, es el actor que está en el Señor de los Cielos. Pero no, o sea, hubo un camino que le chingaste, güey. Sí, ¿cómo fue sí. Ese poquito trecho, porque no ha sido tanto tampoco. Fíjate que me llama la atención a veces leer comentarios de la página del CEA, a veces que hay gente que, de hecho, he leído en lo personal. Así como, claro, se apellida Slim, ¿cómo no va a estar en esa escuela? La. Claro. Pero absolutamente nada que ver. O sea, de hecho, mi apellido no tiene absolutamente nada que ver ni con Televisa ni con nada. Pero no tengo relación con, ni siquiera tengo relación con Carlos Slim. Entonces, mucha gente, o he visto, he leído algunos comentarios, pero de verdad, o sea, no estaría en otra parte, yo creo, no sé, no lo sé. No estarías aquí para empezar. No, por ejemplo. No es cierto. No es cierto, claro que sí. Seguiste trabajo con el dicho, de ahí te ligaste novelas, ¿no? Te ligaste a novela. ¿Sí? Ajá, me ligué a una novela, luego en otro, bueno, Hasta el Fin del Mundo, luego Lo Imperdonable, ajá, luego Tres Veces Ana, y ahora estoy en Telemundo, estoy haciendo El Señor de los Cielos, hice la 5, la temporada 5, y ahora estoy por empezar el próximo... La próxima semana empiezo a grabar ya la sexta temporada. ¿Cómo te sientes en El Señor de los Cielos? Bien, muy contento, con una familia nueva, distinta, con mucha gente muy bonita. Y pues una forma de trabajar también distinta. Eso te iba a preguntar, ¿muy diferente a Televisa? Sí, hay formas distintas de trabajar. Es todo de memoria. ¿Es un poco más libre? Es un poco más libre, puedes proponer muchas cosas. Depende del director, ¿tiene ¿no? Tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? También. A mí me gusta. O sea, hasta ahorita no tengo nada que me incomode. Obviamente se trabaja mucho más porque tienes que estar memorizando muchas escenas a veces. Pero está muy padre y yo creo que es un ejercicio cerebral. Oye, Alan, fuimos a tu casa, güey. Fuimos a tu departamento. Museo Casa Alan. Museo Casa Alan. Así le pusieron, Museo Casa Alan, porque... Está autorizado y bautizado como Museo Casa Alan. Oye, nos divertimos un chingo, güey. Vamos a ver el video.
Vamos a verlo. Y todo lo que tienes ahí. ¡Qué vergüenza! Vamos a ver. ¡Qué vergüenza! Vamos pase a ver. ¡Pase usted, compadre! ¡Pase usted! Cuidado con la indie. Generalmente se pone a ladrar y tienen que darle como un minuto o dos minutos para que se tranquilice. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi casa tiene muchas, muchas cosas. La gente que viene aquí siempre me dice que es como un museo, pero en realidad... ¿Por qué tienes la foto de tu abuelo? Para empezar aquí. ¿De dónde consigues todas estas cosas, güey? Este es un personaje de un show del Circo de Soleil. Tengo esquizofrenia. Son pastillas para no tener alucinaciones. ¿Quiénes y es son parte estos? Parte de la utilería. ¿Quiénes son estos? Este es Van Gogh, que mi perra le comió las patas y le tuve que amputar las rodillas. Entonces este es Edgar Allan Poe y este es García Márquez. ¿Y tienes la virgencita aquí? ¿Eres devoto, Alan, o no? Sí, esa me la regaló Alejandro Tomasi cuando grabé mi primera novela en Hasta el Fin del Mundo. Y me super, es súper detallista y siempre tiene como ciertas tradiciones cuando graba un proyecto. Y nos regaló a todos como una virgencita, a todos sus compañeros de trabajo. Diego Rivera, Remedios Varo. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Me gustan mucho los cuentos con ilustraciones, así como para niños. Me gustan bastante. Miren esto. Lo compré en Liverpool, por cierto. No, es... Ahí dice Liverpool, Alan. Alan, dice Liverpool. Yo no lo compré. ¿Te lo regalaron? ¿Te lo robaste? Te encantan las mascotas. ¿Quién tiene una chinchilla en su casa, cabrón? Alan Slim. Alan. Las chinchillas las adopté. Dale una pasa tú. A ver. ¿Eh? ¡Uy, no! ¡Ede! Se la comió la Indy. Estás dando dos, güey. Están llenos de polvo, güey. A ver, dale, pues. ¿Qué chinchillita? ¡Ay, sí! A ver. Sí, le encantan. Las ama. ¿Qué más tenemos por este lado? Unas cortinas horribles que no vean. Este departamento tiene muchos años y lo he remodelado todo. Pero lo único que no le he cambiado son las malditas cortinas. Porque este es un departamento de la familia. Tengo fotos de ellos así bien hippies en la UNAM. Con esas cortinas. Y aquí estudiando, así, y las pinches cortinas. No mames. Atrás pasó una señora también y me toca la ventana y me dice... Y yo, así, trapeando, ¿no? Así. Y yo volteo y la señora así... Oye, Alan, te quiero decir que te ves mejor en persona que en la televisión. No. Es que las señoras son bien lindas. Es un cuarto de juegos. Espérate, este es el cuarto de juegos. Es como un cuarto de juegos, pero... No, pues la mesa de pero juegos. Como en los 80s, ¿no? En los 80s. Por... Cubo Rubik, el 1. Me llama mucho la atención los juegos de... Como de armar y esas cosas. ¿Me estás haciendo caso? No. ¿Quién es el productor aquí? ¿Te gusta qué? Me literal no te está poniendo atención, güey. Estúpido está. Literal no te está poniendo atención. Me gustan los juegos, güey. Pero los viejitos, porque no son los tecnológicos, porque estos son manuales. ¿Sale? Ah, bueno. Omarcito, ven. Acércate, literal, ve las cosas. O sea, esto no tengo ni idea de qué chingados es esto. Es un mono nieve que lo armas así y se derrite solo con los minutos. Ah, ¿este? Ese nunca lo he armado. No, es cierto, yo sé cómo armarlo, te voy a enseñar, güey. En otro capítulo te voy a enseñar. Está ¿es en serio? ¿Sí? Te lo juro, sí sé. Tiene un nombre, son puras, ¿qué? Algoritmos. Algoritmos. Sí. Ah, pues es justo lo que quería decir, que los algoritmos de Instagram ya no son los mismos. ¿Eso qué? Quiero llegar a esta sección que es impresionante, es por eso que le llamo la casa del museo de Alan. La museo a casa Alan. Casa Museo Alan, Alan Museo Casa. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es? O sea, ¿quién es? Ajá. ¿Y por qué lo tienes? Es Willy Wonka, lo conseguí en eBay. Este me lo regaló una amiga. ¿Quién es? En mi cumpleaños. Él es el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas, la película de, de Tim Burton. ¿Y ti? Que amo E.T. Este es una película que se llama Where the Wild Things Are. Where the Wild Things Are. That's correct. That's correct. Es un monstruo que da mucho miedo, pero es muy, muy... Oye, sí tiene la cara como de bueno, güey. Es bien bueno. Esta es una muñeca de colección de porcelana de un diseñador que hizo todos los personajes del Mago de Oz. ¿No vas a romper, estúpido? Perdón. Perdón por la palabra. ¡No vas a tirar, güey! ¡No juegues! Este es Gollum, que amo Gollum, es mi personaje favorito del Señor de los Anillos. Jack Torrance, que es un personaje de la película... ¿De la película de...? The Shining, ajá, que lo interpretó Jack Nicholson. A ver, ¿tiene pene? Zapatos. No tiene pene. Y Chucky me encanta, se me hace una película de... Me daba mucho miedo la película, la 1. Uh-huh.
La primera, sí. Me daba un chorro miedo. Arancito. ¿Ya? ¿Ya acabamos? Ya acabamos. Falta ahí. ¡A la madre! Vamos por allá. Pero es que es lo mismo, Alan Slim. Son tus muñequeríos. Pues ya, güey. Ya acabamos. De verdad, está increíble tu casa. Así se va a quedar, güey. Casa Museo Alan. Sí, nos vamos a echar unos mezcales en tu casa entonces. Okay. Estamos echándonos unos mezcales en mi casa ahorita. En este momento. En este momento. O sea, si nos transportamos sin chinga y aparecemos allá, estamos echando unos mezcales en mi casa. Órale. Con diferente ropa, no sé por qué, pero. Qué buen trip, güey. Está cabrón, ¿no? El actor que personifica a Jaime Ernesto Rosales en la serie El Señor de los Cielos. Así es como vive. Esta es su casa. No son patrañas. Así vive, así tiene su casa. O sea, no es un museo. No es una casa de una viejita. Ha sido un placer, güey. Gracias por recibirme, por recibirnos a todos. Regresamos al set y seguimos platicando de ti. Echamos unos mascaritos. Mascaritos. Te falta la barra, güey. Te va a encantar. Qué miedo. Vámonos de regreso. Alan, vamos a la sección de la barra. Vamos a la sección de la barra. Ok. ¿Estás listo? Sí, listo. ¿Estás preparado? Sí. ¿Seguro, güey? No sé de qué se trata, pero sí. Ok, vamos. Vamos. No. Ah. Aquí, vamos y venimos. Ah, ok, aquí. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Alan. Son preguntas rápidas. Tienes que contestar lo más rápido que puedas. Lo primero que se te venga a la muerte. A la muerte. Bien. Es lo mismo. Ok, ¿Estás listo? Listo. Ok. ¿Cuántas letras tiene tu primer nombre? 4. ¿De qué color son tus calzones? Estos de ahorita, azules. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. Sí, pizza. ¿Es porque acabas de comer pizza? Tal vez. ¿Para qué sirve el dedo chiquito del pie? Para el equilibrio. ¿Cuál es el lema de Benito Juárez? Vencerá. Ah, no es cierto. ¿Cómo es? Ganando como siempre. ¡No es cierto! ¿Cómo empieza? Respeto el derecho, que no es lo más. ¿Cuántos hijos quieres tener? 1. ¿Tu comida favorita? La hoja de parra. ¿Volviste a preguntar, estúpido? ¿Guillermo del Toro o González Iñárritu? Del Toro. ¿Por qué? Porque me gusta la magia de esos personajes oscuros. ¿Duro o aguado? Duro. ¿Postre favorito? El postre favorito, el pay de Nutella. ¿Color favorito? Azul. ¿Qué es lo más bonito de Mexicali? Su desierto, su gente. ¿Cine, teatro o televisión? Cine. Si hubiera sido hombre, ¿qué harías? Si hubiera sido hombre, soy hombre. ¿Tu mascota favorita? Los perros. ¿$1,000,000 o poder regresar en el tiempo 2 años sabiendo todo lo que sabes ahora? $1,000,000. ¡Qué greedy! Dinos un secreto. Primero que estoy. Un secreto. Tengo herpes. No es cierto. Es cierto. Un secreto. Me gustan los Lucky Charms. Pendejo, güey. ¿Te has enamorado alguna vez de un fan? No. ¿Te han propuesto alguna actividad sexual? Ah, sí, siempre. ¿Quién? Mucha gente. ¿En el medio? Ah, no, en el medio. No. ¿Nunca? No, me lo han sugerido, pero no así con palabras textuales. Pero ¿quisieras? Sí. No. ¿Cuándo fue tu primera vez? Hoy, a los 16. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuál es el...? ¿Pero qué lleva eso? ¿Te gustó tu primera vez? No, pero ¿qué es la primera vez? ¿Todo? ¿Tener sexo con alguien? ¿Pero qué sexo con alguien? Penetración. Ok, sí, 16. ¿A qué te referías entonces? La sexo oral. ¿Cuándo fue tu primera vez de sexo oral? Como a los 9. ¡Güey! ¿Qué? Ay, güey. Ya, güey. ¿Cuál es tu oso sexual? Su abuelita nos encontró. ¿Dándole duro contra el muro? Sí. Gracias, Alan. De nada. Oh. Gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado en The Guest, el invitado. Yo soy Cristian Andrei. Nos vemos en el próximo capítulo con Melissa Galindo. No se lo vayan a perder, nos la pasamos increíble. Aquí abajito les dejo las redes sociales de Alan Slim, les dejo las redes sociales del programa y les dejo mis redes sociales para que se den una vuelta. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Esto es The Guest, el invitado. Oye, ¿neta los abuelitas se encontró? No, no mi abuelita, su abuelita. Ah, su abuelita. ¿Y qué les dijo? Nada, cerró la puerta y se fue. I felt the energy of sunrise.